Desde nuestro equipo, desde Producciones Audiovisuales Sol Montero, acompañamos a aquellas organizaciones de caza mayor a las cuales hemos acompañado este año en sus monterías. Es periodo estival, ya es mediados de junio, y ya desde hace unos meses las organizaciones de caza mayor, como en esta ocasión Antonio Ángel, de Cinegética La Trapera, están velando por cuidar sus manchas y con la intención de poder ofrecer a sus clientes en la próxima temporada días de caza inigualables en montería. Estamos aquí viendo parte de algunas monterías que vamos a echar este año. Esta es la de las minas y el moroquí. Y viendo cómo está esto de agua, que aunque esté el año seco, tienen abundante agua todavía en la finca. Bueno, encantado, Antonio, de venir a visitarte nuevamente a tu casa, a las monterías en las que igual hemos estado este año. La verdad es que lo hemos pasado fenomenal. Hemos visto que todas las monterías han cumplido. Son monterías principalmente jabalí, sí, y en abierto, y en las que se ha conseguido pues abatir bocas por precios muy asequibles. Hemos estado viendo lo que son cada una de las manchas que tienes para este año preparadas, que repetimos igual que el año pasado. Y bueno, cuéntanos un poquito, la verdad, cómo para ti ha sido la temporada y qué piensas que será la temporada que viene. Hombre, pues para mí la temporada esta pasada pues ha sido muy buena, me han dado muchas felicitaciones, se ha escapado muy bien, en unas más, en otras menos, pero ha sido un año muy bueno, muy bueno. Ojalá esta próxima temporada fuera lo mismo que este pasado, por lo menos. Y se han matado muchos cochinos como buenos trofeos. Tenemos sobre una misma línea de kit, llevo 6 fincas, que de las 6 fincas pues la daré en 3 monterías. Una será, pues será Los Bermejos, será cochino y avenado, mate y cuerda. Luego daré el puntal con el moroquí y el malmo, como siempre. Que son 3 fincas ahí que las daré en una, a cochino solo. Y luego allí, en el otro extremo, pues tengo la solana y cerraones, que las daré también solo a cochino. Tenemos unas manchas que favorece que hay densidad y que todos los años nos queda madre de jabalí. Sí, queda madre. Si no queda madre, no se darían como se están dando. Siempre, vamos, no se mata ni una tercera parte de lo que hay, porque es que hay mucha madre y es imposible. Y luego los tiraderos no son tiraderos muy buenos, y eso hace también dejar madre para el próximo año. Este vídeo lo publicaremos en abierto para todas aquellas personas que quieran contactar contigo y puedan llamarte. Aparte de eso, celebraremos un día de convivencia con tus clientes, ¿verdad? Sí, más tengo un grupo hecho de WhatsApp de mi grupo de clientes, sobre todo los que llevan viniendo conmigo varios años y algunos que han empezado. Y tengo ahí muy buena gente, muy buena gente. De hecho,
me van a acompañar bastante gente para el tema de la presentación. Pues quizás este vídeo un poco para recordar lo que hemos vivido esta temporada y que vean que ya estamos trabajando en la siguiente y que esperemos tener una temporada ya por lo menos igual que la que hemos tenido o mejor. Eso esperamos y vamos, se hará todo lo que se pueda y se echará todo el trabajo que hay que hacer para conseguir buenos resultados.